Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad y esta vez traemos un nuevo video. Andábamos dando la vuelta por YouTube, viendo que este video, viendo que el otro, y de repente, pues el algoritmo, no sé, de repente sí te anda recomendando cosas como relativas a lo que estás viendo, pero hay veces que no. Y en este caso me mandó un videillo de una publicidad de no recuerdo qué país, pero era por allá de los 2000. La verdad estaba medio chafa, pero me hizo recordar los comerciales que se ponían al aire en ese tiempo, que eran bastante, pues digamos que tomaban muchas libertades para el momento en el que vivíamos. No quiere decir que no estuvieran mal, pero pues antes no se veían tan mal, ¿no? O sea, no sé. O sea, había mucha libertad creativa y les valía madre el efecto que tendría la publicidad. Así que el día de hoy vamos a ver uno de esos comerciales. Bueno, algunos de esos comerciales, en este caso los de Axe. Esos, no sé por qué demonios, me recuerdan mucho la época de los 2000. Como que, no sé, o sea, eran comerciales muy diversos, pero tenían un tema como que central. Sabían a lo que iban. Pero antes, muchachos, quiero agradecerles mucho a las personas que se han suscrito últimamente. Ya verán, muchachos, no los voy a decepcionar. Vamos a tener mucho más contenido, vamos a estar subiendo videos. Y les agradecería un montón, que comentaran, que le dieran su like y que compartieran el contenido. La verdad, vamos a crecer juntos en este lugar, muchachos. Ya lo verán y ustedes serán testigos hasta dónde vamos a llegar, muchachos. Pero miren, este canal es de nosotros. Este canal es de todos. Vamos al tema, muchachos. Axe, esta compañía, muchachos, que pues vende desodorante para que no huelas feo, ¿verdad? A algunos les gustará esta marca, a algunos no, pero sin duda su publicidad estaba, miren, estaba fuera de sí. Tenían unas personas muy creativas. Pero como les comentaba hace rato, pues se tomaban muchas libertades, ¿no? Había cosas, había temas que... Pero para tener un parámetro, vamos a ver un comercial reciente. O sea, que tiene ni 2 meses de haberse subido de parte de Axe, para ver qué tanto han cambiado con el tiempo. Obviamente un buen, ¿no? Obviamente han cambiado, pero... enormemente. Pero vamos a ver el primer comercial, muchachos. Aquí lo tenemos, como demonios no. Que se llama Ups, olvidé esto en tu casa, ¿no? Consigue una segunda cita con Axe. Estamos hablando de citas, estamos hablando de ligue, ¿no? Que huelas bien, precisamente. Pero vamos a ver, muchachos. Si pensaste que era buena idea hacerla escuchar tu podcast en la primera cita. Yo no veo por qué es mala idea, demonios. Si estás haciendo un podcast y te interesa esa chica y esa chica tiene interés en ti, tiene que escuchar las 4 horas del maldito podcast. Tiene que hacerlo. O sea, sí, mira, si en el primer o segundo minuto dice, ¿qué tal si le cambiamos? Mira, no es la indicada, muchachos, no es la indicada. Yo sé lo que te digo, simplemente ahí aviéntale tu canal de YouTube y dile, vamos a ver toda la maldita serie que grabamos de un juego, ¿no? O vamos a escuchar mi podcast y a ver qué aprendes. Quiero un resumen al final, muchachos. Si no haces eso, no es la indicada. Ups, olvidé esto en tu casa, Collection. Preperfumada por Axe. Una segunda cita. Huele bien. Axe. Bastante tranquilo, ¿no? Bastante relax. Así como que, vamos a ver. Le dejo un poquito de mi aroma. Bueno, del aroma de Axe. A mi prenda para dejarla aquí. Y que tú digas, huele a él. Quiero volverlo a ver, ¿no? A pesar de que me hizo escuchar 4 horas de podcast. Pero vieron, el comercial está bastante tranquilo, bastante relajado, no hay otra cosa, ¿sabes? Aquí está otro ejemplo, que viene siendo el de, ups, olvidé esto en tu casa. Si otra le dijiste vez. Te amo, en lugar de te llamo, en la primera cita. Ups, olvidé esto en tu casa, Collection. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho? De repente llegas y dices, ups, oye, disculpa de... Qué bonito peinado tienes, te amo, ¿no? O sea, se dice normalmente, o sea, aquí, miren, muchachos, el que no arriesga no gana, ¿no? Está muy leve el asunto, está muy leve. Bueno, ya veremos por qué. Estos 2023 ya. Acuérdense, muchachos, bien tranquilos, al grano. Todo relax. Ahora vamos a ver, por ejemplo, un comercial de Axe.
del 2022, muchachos. Vamos, digo, idiota, del 2002. Del 2002, muchachos. Vamos a ver cómo se manejaban estas cosas. ¿Qué valores tenían los comerciales? ¿Dónde estaba la cabecita de los creativos de publicidad? Vamos a ver, vamos a ver. Llega el compita. Ah, está en inglés, pero este estoy casi seguro que también estuvo en español. Es muy, muy genérico el comercial, nada más alguien está narrando ahí. Dice, mira, nada más, voy tarde, ¿no? Voy tarde, me pongo acá mi Axe Spray en el elevador. Con la suerte de acá, este compita, una especie de Messi, se sube. Y aquí la fémina dice, ¡aja la baraja! ¿Qué estoy oliendo? Este chingado desodorante se me fue al cerebro, me alborotó la hormona. Y aquí estamos, volteando a ver a Messi con otros ojos. Chéquense. Ya nada más. Ya anda la osa. Hasta el sentido del poder, muchachos. ¡Bum! Pobre de Messi, muchachos. Despeinado. Desfajado, todo un desmadre, muchachos. La chava hizo lo que quiso, seguramente. Obviamente lo dejan a la imaginación. Igual nada más, ahí más o menos los zarandeó, le dio unas cachetadas, no sé qué, en qué onda ande la chava. Pero pues ahí está, ¿no? Ahí está la chica. Y nada más. El mejor día de su vida. Ese güey no se va a bajar del chingado elevador en todo ese día, muchachos. Y eso es lo que te vendía el chingado producto. Pero no nos pueden culpar, demonios. Éramos unos malditos adolescentes, pubertos, con la hormona, todo lo que da, carajo. Si no sé, si nos vieran a través de un microscopio, muchachos, seríamos hormona tras hormona montando a otra hormona. Y esos comerciales te los daban así para que el adolescente diga, mira. Jefa, yo quiero mi apps. Deja que vayamos al súper. Me paso a los desodorantes y quiero mi apps. Y te decía tu jefa, güey, tan y hueles, güey, ¿sabes? ¡Hey! Tengo mis razones, tengo mis motivos para comprar mi Axe. Vamos a otro a ver qué rayos. Este ya es del 2003. O sea, ya tiene 20 años este comercial, muchachos. Aquí podemos ver a este compita. Mira nada más, poniéndole apps al perchero. Y la chava, porque esta chica no tiene más que una sentido común, no tiene sentido común, pues le pone a bailar al perchero como si fuera una persona real, ¿no? Y después este carnal dice, mira nada más, ahora vente para acá, ¿no? ¡Bum! Apps, compra apps. Esto va a pasar contigo si compras apps. Y les digo, éramos adolescentes pubertos, muchachos, ¿qué demonios querían? Yo era un adolescente débil, demonios. Ya después con el tiempo, muchachos, pues Axe tuvo, supongo, más presupuesto en vez de mostrar a sujetos random. Pues le dijo a Ben Affleck, muchacho, ven acá, quiero que te pongas nuestro apps y que vayas por la calle contando cuántas chicas se acercan a ti y te ven así con cara de con cara de niño del Oxxo, así, ¿sabes? Mira nada más. De hecho, este recuerdo, esta fragancia se llamaba Click. Ah, de hecho, ahí dice allá arriba. Click precisamente porque Ben Affleck llevaba un contador, les decía. Un contador de las chicas que lo volteaban a ver con deseo, ¿sabes? Bueno, y por ahí, yo si me lo topo en ese tiempo, pues también me hubiera contado, no me hubiera cliqueado. De hecho, si mal no recuerdo, muchachos, había una promoción para conseguir uno de esos clickers. No sé si de verdad me está jugando una mala pasada a mi mente, pero estoy casi seguro que había una promoción para conseguir esos clickers, muchachos. Y uno ahí como tonto, les digo, ahora lo te ves así como adolescente y dices, rayos, eres un idiota. Quería uno, muchachos, yo quería uno precisamente para ir por la calle diciendo, mira, esta me volteó a ver, me dio, ahí está, ¿eh? No manches, de repente llegaba otro, una que iba buscando una calle y tú dices, ah, la voy a contar, chingues madre, no. Desafortunadamente nunca pude tener uno. Si es que existía la promoción, nunca pude tener uno, así es que no les puedo contar mi experiencia. Pero en mi mente, mira, Click, lleva como, o sea, al día unos 20, 30. Mira, ¿lo cuento? Mira, hey, lo que les decía, dijo Ben Affleck, ¿lo cuento o no lo cuento?
Pues sí, claro que sí, demonios. Todo cuenta, todo cuenta. ¿Quién te va a andar diciendo, a ver, el click 225 de quién es? Nada, nada. Nada, muchachos. Uno, mira, mientras suban los números, mientras vayan subiendo los números, mejor. No, hombre, no. Ahí metió como 74 y nada más iban como 20 chicas en el chingado autobús. Tramposillo, tramposillo, pillo. ¡Bum! Se topa su némesis, muchachos. Este era el twist del comercial, muchachos. Es donde decías, ¡wey! Hey, ¿qué pasó? Pero sí, él es Ben Affleck. Llega con esta compita. También llegó muy salsa. Llegó a decir así como, ¡hey! Ay, nada más para que te des un quemón, papi. 103. Obviamente, 103, 75 fueron del camioncillo. Este es del que se pasó de lanza, ¿no? Pero bueno, 103, ponle. Yo hubiera hecho lo mismo. Hasta por ahí yo tendría un 134, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero llegó muy jocoso con el otro sujeto, como a decir: mira, papi, en tu vida vas a ver este maldito número, ¿no? ¿Eh? Y en eso llega este güey y dice: bueno, no dice nada, pero cheque, dice. 2372. Este que viene, muchachos, es uno de mis comerciales favoritos de Axe. No lo recordaba muy bien hasta hace unos momentos de que lo anduve buscando, anduve viendo. Lo vamos a analizar perfectamente. Pero es que en ese tiempo no. Bueno, o sea, no sé cuántos años. No sé, como. Unos 16 años. No sé. Pues no sé. Supongo que mis ojos no veían más allá de lo evidente, muchachos. Y ahora ya. Check it. Se llama Duelo de Pizzeros. Están estos dos carnales peleándose por alguna maldita razón. Pero, o sea, se odian a muerte y hay un par de chicuelonas diciendo, ¿sabes qué? Hazte pa' acá. No te metes en problemas. No quiero que haya aquí fallecidos, ¿verdad? Y ahí le dijo una palabrota en italiano. La escuché una vez en Joey en Friends. Vaffanapoli, ¿eh? ¿Eh? Es que, muchachos, el efecto Axe está cañón. Pues no importa lo que hagas, si te pones Axe, míralas nada más. ¡Bum! ¡Bum, shakalaka! Hasta ahí yo pensaría que es un comercial de pizza, ¿eh? O sea, si no lo hubiera visto nunca en la vida, yo digo, pues estamos hablando de que es una pelea entre Domino's y Little Caesars, o no sé, la verdad. Hasta ahí no veo nada de Axe, a excepción de las chicas, pero hasta ahorita me parece de pizzas, ¿eh? Tal cual. ¡Anda! ¡Fum, fum, fum! Como pinche Bruce Lee, y de repente ¡oh! ¿Vieron ese pase? Es lo que le da el sabor exquisito. Es la receta secreta de mamá Giorgio. De mamá Georgina. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Pum! Chacalaca dejó caer ahí todo el peso de la ley. Y la chava, al parecer, la onda expansiva le llegó hasta el cerebro. Porque esa expresión, o sea, déjame decirte que no es normal. Está perdiendo ahí, ¿cómo se llama? Parte del cerebro con ese impacto. Marios Georges. ¡Pum! Firme, crujiente, con un buen sabor. Se pasó también por el Sobax, pero pues no pasó nada, al parecer todo chido. Y todas las de Giorgio's, aún con la receta de mamá Georgina, se fueron para ver a Mario, muchachos. A Mario también. ¡Bum! ¡Seco! Y todos bailamos, muchachos, como chingados, ¿no? A pesar de que las chicas vieron precisamente cómo se pasaba la masa por sálvase a la parte, mira. El mejor comercial de la vida, muchachos. Ustedes quiten todas las cosas horribles que vemos en el comercial, pero si quitas todo eso, queda un comercial perfecto como de 3 segundos. Todo bonito, todo bonito. No recuerdo bien el año, muchachos, pero App se rifó un himno, muchachos, para... pues publicitar su nueva fragancia, que en ese tiempo era Conviction, ¿no? Diablos, o sea, la letra, muchachos, yo medio recuerdo una parte, pero no la había escuchado muy bien. De hecho, como que entre, pues, que estás distraído
con las imágenes, pues medio se te va la onda de qué demonio está diciendo. Pero vamos a checarlo, vamos a escuchar qué es lo que dice, ¿no? Si las chicas son todo en tu vida. O sea, que no tengas otra cosa que hacer más que andar ahí tirando el perro, ¿no? A donde sea que te muevas, puede haber una oportunidad, ¿no? Vamos a ver, segunda estrofa. Si no puedes dejar de adular. Si no puedes dejar de adular. Si las chicas son todo en tu vida, si no puedes dejar de adular. En la unión de conquistadores de mujeres, muchachos, les digo, les había contado que normalmente en esos tiempos, les recuerdo, no sé qué año eran, pero se tomaban muchas libertades y les valía madre. Seguramente en ese tiempo habría alguien que se habría quejado del comercial, pero decían así como, ya iba a seguir pasando mi comercial, no me importa, más que un demonio se me está vendiendo como pan caliente este chingado Convictions. Porque la gente está desesperada, demonios. Vamos a hacer un club, chingado. El club de conquistadores de mujeres, al parecer. Eso es lo que quiere Axe en este comercial. Siempre habrá para ti un lugar. Dando la bienvenida, muchachos, ¿sabes? Sabiendo que tú puedes ser parte siempre y cuando te compres el chingado desodorante. Pero chequen, hay lugar. Eres de Aries o de Capricornio, metiendo aquí toda la astrología, muchachos, para darles en su punto débil. Bueno, es lo que dice el comercial, ¿no? Para que cheques más o menos, y ya depende qué signo sea, pues se acomoda tu estrategia, ¿no? Todo esto, protegido por un aura especial y encantadora del Apps Conviction, muchachos. Esa cara me es familiar. Obviamente no estaba apuntando a la cara, lo sabemos, muchachos. Te conozco del bar, el adisco. Una estrategia, muchachos, infalible para las personas que pertenecen al club de conquistadores de mujeres Conviction. Decirles, oye, yo te conozco de algún lado. Simplemente para establecer algún tipo de contacto, ¿no? Y ya cuando la chava te diga así como de, no, ni madre es plata, ni te topo, güey, ¿no? Ya pues así como, discúlpame, es que a veces se me va la onda y la verdad tengo la cabeza, quién sabe en dónde. ¿Por qué hago esto? O sea, tú ya estás platicando, tú ya estás generando una conversación completa con una chica que ni te ha tirado ni una chingada mirada. Pero bueno, Conviction lo hace posible. Aquí tengo una duda, muchachos. Dice, todo vale para poder... Ahí hay un espacio porque de verdad no entiendo. No lo entiendo, muchachos. Pero no quiero que sea... O sea, no quiero pensar que estoy escuchando la palabra que estoy escuchando. A ver, vamos a ver. Regresemos en el tiempo. ¿Dice arrimar? Dice, todo vale para poder arrimar. Es que... Chale, no... No puedo ser el único que está escuchando eso, ¿sabes? ¿Qué rayos? ¿Todo vale para poder arrimar? Dice... Quiero pensar que no habrá como letra oficial. Official lyrics de Axe Conviction. Porque no... Escúchame de una S, así que a lo mejor no puedes arrimar, es solamente mi cabeza pervertida la que está haciendo. Vamos a ver si tiene comentarios esta madre. Toda mi vida cantando ese tema, no, va, carnal, mi hermano, no te me expongas. Bueno, fue a 16 años, está ya, el güey ya de tener como 50 o está muerto, una de las dos, ¿no? ¡No seas mamón! Paul de Becky se rifó las lyrics. Yo creo que este guate, este sujeto llega como cada, no sé... Cada fin de semana lo pone su mano al pecho y empieza. Si las chicas son todo en tu vida, si no puedes dejar de adular.
En la unión de conquistadores de mujeres, siempre habrá para ti un lugar. Mis amigos, pa 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 pa. Si eres de Aries o de Capricornio, esa cara me es familiar. Perdón, perdón. Te conozco del bar. Que no, ya la cagó. Te conozco del mar con abismo. ¿Qué chingas es eso? Todo vale para poder arrimar. Él también escuchó arrimar. Pero ya una vez que puso del mar o del abismo, ¿qué chingas es eso, pinche viejo loco? Y por último, tenemos la cereza en el pastel, muchachos. Era el comercial de Axe en 2008, muchachos. De la fragancia de chocolate. Horrible, horrible, ¿eh? Si te gusta, discúlpame, güey, pero esa madre olía a todo menos a chocolate. Pero chequen el comercial. Llega este compita, se pone el app y de repente ¡boom! Se hace de chocolate. Pero esta maldita cara, muchachos, es lo que provocaba muchas sensaciones en el espectador, ¿sabes? Era lo que decía como, ¡ay, Dios mío! No sé por qué me ve así, ¿no? Y otros como, ¡ay, no, es que cagado ese güey es de chocolate y está viviendo la vida, ¿no? ¿Sabes? Pero generaba muchas sensaciones, ¿eh? Diversas para la gente. ¡Bum! Y se iba caminando el compita. La chava lo olía y decía como, a ver, dese. ¡Pum! Ándele. Les adorno su chocolatito. Pruébenme. Me regala su manita, muchachos, porque para que sienta mejor. No sé si ahí hay alguna onda subliminal. No lo sabemos. Esperemos que no. Que sea una simple, pues simple regalo de su mano. Aquí viene lo creepy, muchachos, a lo que me refiero. Él está deshaciendo su propio brazo para servirles un chocolatito caliente a las chicas que lo acompañan. Ahí empieza ya lo turbio, ¿no? Digo, para algunas personas, yo si me preguntas, la verdad a mí se me parecía bastante gracioso el comercial. Además, así como disfrutable, o sea, verlo y lo disfrutaba, ¿sabes? Estaba bastante leve, pero creo que eso era lo creepy. ¿Ven? ¡Ya no tiene bracito ahí! Está baile y baile, que acá está y tómala. ¡Pum! Directo a las zonas blandas, muchachos. Y es lo que igual se criticaba, ¿verdad? No. Espérame, quiero recordar. ¿Se lo comen todo? O sea, ¿lo dejan nada más y nada o es idea mía? Puede ser un efecto Mandela, ¿eh? Vámonos. Hola. Ah, no, le arrancaron el brazo. ¡Adiós! Sí, eso sí me acuerdo, muchachos. ¡Diablos! ¡Vean esa cara! Esa pinche cara. Te ve hasta el alma el cabrón. Pero vieron, o sea, yo creo que me precipité un poquito al decir que se lo comían todo, muchachos. Creo que estaba proyectándome un poquito ahí mis pinches pensamientos turbios. Pero pues esto no lo deja de ser, muchachos. Está siendo desmembrado para ser consumido por todas las chicas del mundo. Bueno, al menos de su rumbo. Y así poder, muchachos, ser popular y salir con alguien. ¡Demonios! ¡Demonios, muchachos! De aquí vamos a terminar este video, muchachos. Espero que les haya agradado. Es un tema que, pues, no sé, quise sacarlo porque andaba viendo videos más o menos de ese tema. Y sobre todo espero que lo hayan disfrutado ustedes, muchachos. Tendremos más contenido así. Suscríbanse, denle like, compártanlo. Vean las redes sociales que ahí subimos pedacitos del video para que se animen a venir, muchachos, a suscribirse. Otra vez les reitero mi agradecimiento a las personas que se están suscribiendo en este momento, que ven un videito ahí en el Shorts, que ven en el TikTok, que ven en el Instagram una imagen o algo así, y vienen a mi canal y se suscriben. La verdad, les agradezco, muchachos. Este canal va a crecer gracias a ustedes. Y vamos a crecer juntos. Aquí estaremos. Así es que, muchachos, déjense un comentario si recuerdan alguno de estos comerciales y qué les hacía sentir a ustedes. Si les hizo comprar Axe o no. Pues yo creo que sí o no. Ya veremos, muchachos. Pero bueno, hasta aquí dejamos este video, muchachos. Yo soy Chad. Suscríbanse, les reitero. Nos veremos en un próximo video. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Yo me voy. Bye.